chicos, bienvenidos al canal de YouTube El Ojo de las Ciclovías. Ahora me encuentro con ciclovía bidireccional con conexión Revolución, Benjamín Franklin. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo cumple los parámetros de la primer ciclovía que tiene carril bidireccional. Un carril que te da el ancho correcto ahorita aquí en Benjamín Franklin, pero que te lleva hacia Tlalpan. Esa es la primera fase. Ya después veremos qué es lo que sigue con la segunda fase, que según llegaría hasta Rojo Gómez, paralela a la línea 2 del Metrobús. Pero bueno, aquí ya vemos las marcaciones de abalizado, la pintura, que hace conexión con la ciclovía Revolución. Igual aquí, aquí están las líneas de un cruce complicado, que ahorita vamos a ver con el tipo de semaforización o los semáforos, el cambio, para ver cómo se puede hacer esta conexión hacia este lado. Vamos a arrancar y vamos a irnos hacia Tlalpan. Bueno, aquí vemos diferentes tiempos. Primero arrancan los de Avenida Revolución, luego vienen los de Benjamín Franklin. Justo el ciclista se podría confiar de que si no viene coches acá en Benjamín Franklin, que entre semana o en horas picos está cañón, pues se puede aventar ahí. Ahora bien, lo que sigue sería en este semáforo, el semáforo que viene a la continuación hacia Benjamín Franklin. Ahí tendrías que tomar tú el carril y tener cuidado del cruce a la hora de realizarlo para ya conectarte acá. Si te das cuenta, ve el tiempo que tienes. Son alrededor de unos 20 segundos, pero también tienes que tener mucho cuidado con el cruce del Metrobús que gira hacia acá. De hecho, ahí tiene su línea blanca para conectarse a Benjamín hacia Xola. Bueno, pues ahí está. Esta sería la primera conexión con Revolución. Ahora vamos a jalar hacia Xola, eje 4. Bueno, muchachos, vamos a empezar a recorrerla. Ya puse aquí el Garmin. El Garmin. Ya lo puse en acción. Y vamos a empezar a recorrer esta ciclovía. Como ven, ya viene otro ciclista en bidireccional. Cabemos perfectamente los dos para circular. Y eso está muy bien. Bueno, esta ciclovía tiene algunos detalles que pueden lograr ser conflictivos para el ciclista. Primero que nada, la cuestión de lo bidireccional. En esta parte de Revolución a Patriotismo es muy tranquilo, ya que la avenida se presta para tener este tipo de infraestructura, ¿no? Es una avenida ancha donde cabe el Metrobús y todavía le deja al Rey Auto 3 carriles, ¿no? No se pueden quejar. Y se quita el estacionamiento del primer carril para ellos. Muy bien, llegamos al Metro Patriotismo. Y la segunda conexión, que sería con ciclovía Patriotismo, aquí en Patriotismo, la que sube hacia Circuito. ¿Qué vemos de diferente en esta ciclovía emergente a la ciclovía emergente de Insurgentes? Bueno, pues es lo mismo, ¿eh? Es igual, están usando los confibuses que tienen aquí. Están usando igual los confibicis cortados por obras. Aquí se lo dejaron entero. Eso está cool. Están las señalizaciones de cruce. Aquí tenemos otra conexión con ciclovía minería que conecta Nápoles y Condesa y ya continúa con otro ciclocarril. Ciclocarril, no ciclovía segregada. Muy bien, acá adelante es donde va a empezar el buen lío, cuando lleguemos en el cruce de Insurgentes para adelante. Acá también ya tenemos la tercera conexión ciclista, que es Nuevo León. ¡Ay, qué bonito! Nunca hubiéramos pensado que
algún día íbamos a tener tantas conexiones entre ciclovías. Cuando empecé el canal hace 7 años, nunca imaginé que pudiera decirles. Y ahora esta ciclovía se conecta con esta. Y ahora otra ciclovía se conecta con otra. Y ahora sí, en un trayecto menor a 1.5 kilómetros, ya tenemos 3 conexiones ciclistas. Y eso es fenomenal, ¿no? Eso es fenomenal. Muy bien, tenemos verde, arrancamos. Ya saben, posicionamiento de los cambios, más suaves, para arrancar. Muy bien, aquí está la otra conexión que te digo. Nuevo León, en ambas direcciones, hacia el sur y hacia el centro. Ahora bien, esto es lo que me preocupa, la condición del pavimento, que ahorita vamos a ver de eso. Y bueno, los encharcamientos, algo que se tiene que atender para el ciclista. Vean, eso puede llegar a ser complicado. No sabes si hay un hoyo, un bache, o qué hay, o si pasa un coche y te baña totalmente. Bueno, la cuarta conexión ciclista, ciclovía Insurgentes, ciclovía Emergente. ¿Y aquí qué? Igual, otro encharcamiento gigante. No hay ninguna señalización para el ciclista. Esta parte ya queda desprotegido, lo que es Chilpancingo. Ya no hay nada. ¿Qué pasó aquí? Se moví. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Vaya locura. Los aplaudidores, como dicen algunos, estarían, ¡ah, qué chido! Mira cuánta conexión. Pero en una parte más complicada, que es esta, no hay nada. ¿Y por qué te lo digo? Para un ciclista nuevo, esta inclinación es pesada. Y luego con presión cochista, llegamos a viaducto. Y esta parte es preocupante. Conexión a Obrero Mundial, con ciclocarril, más adelante de la delegación Benito Juárez. Y aquí sí ya, pasando viaducto, encontramos solamente la pintura de balizado de bici. Más corta, ni siquiera el ancho del carril. ¿Por qué no hacer las cosas bien? Aquí dos ciclistas es complicado, y aparte te van orillando. Aquí muestran las líneas de separación de carril. Bueno, muchachos, pues acá lo que vemos es que Semovi quiere hacer el cruce de dos pasos. Tú vienes acá en eje 4, te pares justo ahí donde está el árbol y que veas que no viene ningún coche que se incorpore a Amores, y ya cruzas hacia esta parte de la ciclovía para hacer la conexión. De igual manera, pues sí, es lo mejor para un ciclista que va empezando o que va agarrando la bicicleta como modo de transporte. Ya que pues sí, es peligroso, no tiene tan desarrollada su habilidad de la vista periférica, o sea, barbilla al hombro y ese tipo de cosas. Ahora bien, acá, ¿qué encontramos? El carril, un menor ancho en esta curva, y con el sistema de Confibici. Esto se le llama Confibici. Allá, Confibus, como el del Metrobús. ¿Vieron? Hace el giro natural, ni siquiera se mete. Hace el giro natural y ni siquiera se tiene que hacer hasta allá, porque el morro ya se la sabe.
Justo eso es lo que va a estar pasando. Qué bueno que llegó uno. Yo realmente hubiera hecho lo mismo, porque si no traes presión del carril segundo que va a incorporarse, sin broncas, no tienes que hacer el giro de conexión de dos pasos. Pues muy bien, esta parte es una maravilla. Miren, aquí tienen todos los confibuses, que yo creo que los van a usar. Igual, van a reutilizar en la parte de la ciclovía emergente. Van a reutilizar los confibuses del metrobús que se han caído, desprendido y demás. Ahora bien, esto en temporada de lluvias va a estar canijo, porque si es bidireccional, vamos a tener complicaciones. Pero bueno, acá este es el segundo cruce complicado que he hecho, ¿la? Igual lo vas a tener que hacer a dos pasos si todavía no tienes la habilidad. Continúas y listo. Aquí ya se han llevado varios golpes los cochistas con los confibuses, pero no se pueden quejar con el confibici por que viene la cuestión de que es un material que no aguanta, no pega. Ahora bien, aquí viene la parte donde en Amores se vuelve complicado. Hay muchísimo bache y para que sea combinado o compartido, pues pasa un tráiler, ¿eh? Pasa un tráiler. Bueno, en esa parte que te digo, es complicado porque hay mucho bache. Acá ya mejora. Y muchísimo. Muy bien, ya estamos pasando Gabriel Mancera. Que por cierto, hoy es Día del Padre, ¿eh? Felicidades a los suscriptores que son papás. Un abrazo. Incentiven el uso de la bicicleta en sus niños, muchachos. Pero bueno, ya estamos llegando a Enrique Repsamen. Vemos acá un ciclista que yo creo que no sabe de la infraestructura. Oye, disculpa, amiga. ¿Tú sabes si esta ciclovía es de doble sentido? Sí, pero hasta donde yo sabía, esta era temporal y iba a funcionar hasta que cambiáramos a semáforo naranja y seguimos en rojo. Ajá, bien. Pero sí ya sabías que era doble sentido. Estaba. Bueno, pues muchísimas gracias. Buen día. Bueno, ahí la percepción de una ciudadana donde dice que no le ve futuro. Ya se le ve futuro, solamente hay que usarla, hay que hacerla valer. Si vemos alguna invasión, llamar a unidad del contacto del secretario para pedir que hagan la infracción. Déjame, me regreso, porque creo que quiero que vean algo. El primer confibici destrozado, el clavo salido, terrible. Hay que reportarlo a obras. Ahorita que ando en esto, yo me imagino que el confibici iba ahí, pero lo quitaron, yo creo que para el giro de vuelta. Ahora bien, los encharcamientos van a estar complicadísimos. He visto demasiados encharcamientos en a lo largo desde Parque Lira hasta esta parte, que ya estamos en el cruce de Etiopía y Cuauhtémoc. Vamos a ver qué tal se comporta mientras más te vas acercando al oriente. Ahorita, de todo el camino que he agarrado, no he encontrado ciclista en bidireccional, en sentido contrario. Y eso me gustaría, porque quiero que se use para que ni el cochismo ni Semovi diga que no se usa. Es una verdadera maravilla poder circular en eje 4 de Xola sin preocuparte. Ya en el cruce de Vertis, otro confibici aventado a la calle. Aquí en La Quemada, un lago completito, un lago que está totalmente lleno de la ciclovía.
Si un cochista mala onda pasa pegadito a los confinamientos, te mojas. Ahí va. Imagínate en temporada de lluvia o cuando esté lloviendo. Esta coladera hay que reportársela a SACMES, ellos se encargan de hacer todo eso. Si no, así va a estar difícil para el ciclista. Muy bien, pues ya en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos reduce a un pedacito discriminatorio, donde solamente no sé por qué hacen eso y dejan al ciclista así. ¿Por qué no hacerlo ya todo de un carril? Si vienes haciendo eso desde atrás, ¿por qué no hacerlo así? Bueno, ya tenemos la siguiente conexión, que es con el trole bici de Eje Central. Ya está. Acá ya se medio acomoda y ya como que medio vuelve a agarrar forma. Ya nos estamos dirigiendo a Tlalpan. Ya estamos llegando de volada. Son 4.96 kilómetros. Ya estamos llegando a los 5. Desde universidad ya no existe confinamiento. Ese es un hecho. Y hasta aquí llega, muchacha. 5 de febrero, que es esta. Y con el cruce de Tlalpan. Aquí llega la primera fase y se acaba. El ciclista prefiere ocupar el carril del Metrobús. Ahí te das cuenta que no existe señalización de la ciclovía bidireccional. Y eso está complicadísimo. Porque si no existe, entonces ¿cómo, chato? ¿Cómo le dices que pueden utilizar esta infraestructura? Ahí tiene mucha chamba Semovi, mucha. Ahora bien, terminamos de recorrer la ciclovía de primera fase de solo 5.23 metros desde Parque Lira con Revolución y Xola 5 de febrero a Calzada de Tlalpan. Bueno, muchachos, pues esta ha sido la ciclovía de Eje 4 Xola. La verdad es que es una cosa complicada, pero sobre todo hay que tratar de usarla. Lo que te decía, si vas a tomar la ciclovía en contraflujo, en sentido bidireccional, como te lo dice Semovi, yo te recomiendo activar una lucecita y que te vean. Ya de plano, si te quieres ver muy pro, mejor la de tic, 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 tic. Vamos a intentarlo, a ver si no tenemos alguna locura o percance o mentada de madre de algún cochista que nos diga, oye, vas en pinche sentido contrario y por eje. Así que vamos, muchachas. Bueno, en primera instancia ahí ya ese cochista ya se metió en el carril y va a ser complicado para mí ingresar al carril, ¿verdad? ¿Ya arrancó? Deja que pase. Dice ya estos güeyes que no sé qué.
Oye, carnal, ¿sí sabías que es bidireccional esta? No, o sea, no. Sí, pues es bidireccional. Justo estás bien como la vas usando. Pues sí, es que... Sí, digo, las de bicis van... Sí, esta es la primera que hacen. Entonces, se supone que ya van a poner los confinamientos como allá, ¿no? Sí, allá del otro lado ya están. Ajá. Pero falta que le den difusión a los sí, automovilistas, ¿no? Que... O al menos la separación. Sí, sobre todo, esa es parte importante. Ya con eso los obligas a... Ajá, ahorita nos ven con cara de estos pinches locos que hacen aquí, ¿no? En sentido contrario. Pero en realidad no vamos en sentido contrario. Vámonos, amigo. ¿Ven? Nos ven con cara de pinches locos. Pues yo creo que aquí uno y uno, ¿no? Vean, es complicado. Ya saben que el ojito de la ciclovía siempre les muestra la realidad de esta ciclovía. Va a ser una buena locura. Ven a más. Pues le voy a decir ahí a Semovi que necesita hacerle mucha difusión. También la Secretaría de Seguridad Ciudadana en vialidad. Porque si no se le anuncia al automovilista que esta ciclovía se puede usar bidireccional, puede causar un accidente. Ni le das, perro. Te digo. Mira, acá no piensa que ya volteó. Gracias. Ya volteó. Pero de todos los cochistas que me han visto, todos, pero todos, me ven con cara de odio. Como ese pendejo ciclista. Ve en sentido contrario. Pero bueno, eso sí, yo recomiendo una luz de advertencia que vas en sentido contrario. Bueno, no sentido contrario, sino que la ciclovía es bidireccional. Eso es algo muy importante. Mira, ¿ves? Las motos se van a meter. Se van a ver con cara de, es que pinche enfermo va en sentido contrario. Los de los Ubers estacionándose. Hasta puede que el mismo ciclista te diga, ¿por qué vas en sentido contrario? Ojalá que alguien me lo diga. Ájale, mejor lo dejo aquí que se pase. Mira, ahí vienen dos, vienen varios ciclistas. Vamos a ver. Cabemos bien. Cabemos perfectamente bien. Qué a gusto. Eso es lo importante, que se use. Que se vea la gente que esté usándola. Yo como ciclista urbano experimentado, porque experto nunca vamos a ser, sí te da ñañaras. Sí te da miedo porque el cochista mexicano, el automovilista, no está acostumbrado a ver vías de doble sentido. Y como les encanta juzgar todo, pues van a decir, este pinche ciclista va en sentido contrario, ¿qué pinches madres le pasa? ¿Por qué hace eso? Y ese es un punto conflictivo. Mucha difusión, 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 difusión por todos los medios, Semovi y la Secretaría de Movilidad. Bueno, Secretaría de Movilidad y Secretaría de Vialidad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aquí viene la parte complicada, ¿eh? Todo está horrible de este lado. El bacheo es terrible. Si vienen dos ciclistas, va a estar bueno. Ay, ojo, es que contigo pura queja, nada te parece. Muchachos, es importante. Si lo que quieren es reducir viajes en automóvil, que yo espero que sea su primera opción, y si quieren reducir viajes en transporte público,
Pues tienen que poner la ciclovía correcta, bien, sin líos. Si yo ya quiero agarrar esta ciclovía, vivo en Iztacalco, vivo en el oriente, y yo ya la quiero agarrar, ¿qué prosigue? Bueno, pues aquí en viaducto, súbete a la banqueta y tienes varias opciones. Jalar por esta calle hacia la lateral de viaducto. Toma la ciclovía emergente de Insurgentes. Vaya locura. Ve nada más. Qué bonita escena, güey. Vean eso. ¿Cuántos ciclistas? Voy a llorar. Ojo, tranquilízate. Se los juro. Bueno, continuamos. Tomas ciclovía emergente de Insurgentes. Ajá. Mira qué bonito. Ahí está, justo lo que necesitamos. Que las usen. Esta es una opción de tomar ciclovía por Insurgentes. Pero ya si vas a Nuevo León, te sigues por Nuevo León. Son varias cuestiones que solamente rodándola, viéndola como ciclista en campo, pues puedes hacerla. Y no crean que es por atacar a Semovi o al gobierno. No, yo todo esto lo muestro para que ya cuando yo llegue, edito, le mando a Semovi, que ahí yo tengo buen enlace. Todavía, por lo menos, con Fernanda Rivera, que es la directora de seguridad y demás en infraestructura ciclista. Y decirle que hay varias cuestiones que tienen que arreglar, sobre todo para los nuevos ciclistas que se quieran aventar. Porque sí, es una sensación extraña. Y luego, cómo te ven los cochistas. Nadie me ha gritado porque me ven que soy bien pinche furioso, soy un pinche toro y no se quieren aventar un tiro. Entonces hay cuestiones que tiene que poner mucha atención Semovi, sobre todo en los tramos de la colonia del Valle hasta Tlalpan, ¿eh? Muy bien, llegamos a Revolución. Yo recomiendo cruzar en varios pasos porque puede ser peligroso. Justo aquí cuando viene la dirección de Benjamin Franklin. Pues bueno, muchachos, llegué al Ciclovía Revolución, donde arrancamos. Espero que te haya gustado el video. Coméntame, dale manita arriba. Dime qué te parece esta ciclovía. Úsenla, úsenla para que podamos pedir que sea permanente. Hasta el próximo video, muchachos. No te olvides de seguir mis redes sociales como Facebook, El Ojo de las Ciclovías y Más, o Twitter, El Ojo de Ciclovías, e Instagram, El Ojo Bicis. Ahí podremos tener mayor interacción entre todos. Hasta el próximo video, chicos.